Yo llevo años trabajando con la prostitución y siempre he trabajado, sí, es verdad que en todas mis obras hay un espíritu crítico, evidentemente está, pero trabajaba más desde lo vivencial, ¿no? Desde lo biográfico. Si te dijera que tenía un posicionamiento claramente hecho en el sentido de regulacionista, abolicionista, tal, cuando empecé, te mentiría, porque yo era más una vivencia en torno a la figura de mi madre, repetir el patrón de abuso, de maltrato, y ahí que pasara lo que tenía que pasar y ya está. Yo no. Evidentemente criticaba la situación que yo había vivido, pero siempre la criticaba más que desde una postura de mi propia madre, que evidentemente se puede criticar, sino desde la mía, ¿no? Yo siempre he defendido el aborto como una de las mayores medidas de la protección a la infancia que existen y lo sigo defendiendo. O sea, que al Opus aquí le encanta, ¿no? No puedo estar ajeno al discurso, ¿no? General, que es un discurso y un debate que hay, y evidentemente yo siempre he sido, el documental es y mi postura es abolicionista y yo creo que el sistema de prostitución actual se debe abolir, ¿no? También tengo que ser consciente que desde mi privilegio como hombre blanco, yo no puedo decir a una superviviente de prostitución o trabajadora sexual, si ella se denomina trabajadora sexual, yo no le puedo decir tú no salgas a la calle o tú no, porque yo no soy quien para decirle nada a esa persona. Yo sí que puedo decir como hijo de prostituta, como prostituto, porque también estuve en la calle y he ejercido la prostitución en momentos con 18 años cuando estuve en la calle, que mi postura desde luego es sistemáticamente abolicionista. Pero sí que es verdad que bueno, también pienso que cerrar mañana todos los prostíbulos nos traería un problema grave. Entonces pienso que tiene que haber unos procesos de trabajo con ellas, de adecuación, y es bastante complicado. ¿Para ti es violencia de género el hecho de ir por la calle una chica y que pasen dos tíos al lado y le digan, guapa? Porque para mí sí lo es. No lo es. El machismo es uno de los virus más difíciles de erradicar. Yo socialmente soy un hijo de puta. Yo debería ser un hijo de putero, porque el malo es él. Serás un hombre, hijo mío. Serás un hombre. Yo siempre he entendido el arte como algo híbrido, ¿no? Y toco un poco casi todo lo que puedo tocar o me dejan tocar, ¿no? Entonces, siempre la parte documental en el arte contemporáneo es habitual, ¿no? Hacer procesos, artes de procesos y performance que sean documentadas y al final acaben en un formato documental más tradicional. En este caso, Isabel de Ocampo, que es una directora de cine feminista, que tiene un premio Goya, que tiene más o menos un prestigio, me contactó en su día porque conoció una pieza que yo había hecho en Bogotá que se llama Empatía y Prostitución, en la que yo trabajaba con mi cuerpo en primera persona y hablaba de prostitución en primera persona. Yo estaba tumbado en una cama y la gente podía, pagando un dólar, pasar por mi cuerpo y había relaciones sexuales explícitas en el centro de una galería. Le gustó bastante y le interesó mi postura en torno a ese posicionamiento, mi herencia como hijo de prostituta, toda mi historia personal. Y de ahí vino a Pamplona, nos conocimos en el marco encima de la exposición Desenterrados en el Monumento de los Caídos, conocida o dada a conocer por un montón de señores con cruces de madera. Y en esta exposición pues nos conocimos, hablamos un rato y creímos que podíamos encajar. Me invitó a su documental y yo soy uno de los hilos argumentales del documental, el otro es un proxeneta. Entonces nos vamos cruzando a lo largo del documental. Yo voy hablando de la postura de mi madre, de mi figura, de mi obra, de mi arte. Creo varias piezas que tienen que ver con la figura paterna, piezas políticas, piezas críticas. Hago una pieza en la que participan 120 mujeres supervivientes de la prostitución y todas estas mujeres pues cuentan sus experiencias y eso sale un poco en el documental y ella me acompaña a lo largo de este proceso y es un documental políticamente correcto, está bien, a la gente le gusta y bueno, tiene esa parte feminista y esa parte pues bueno, en la que se habla del feminismo y se habla de la necesidad de una sociedad feminista, pero desde el punto de vista de los hombres que también son necesarios que se sumen a esa sociedad, ¿no? Entonces Isabel se atreve a ser criticada por el mundo feminista por meter hombres hablando de feminismo, pero el docu yo creo que merece la pena. Por los que se autoproclaman artistas y prostituyen la palabra arte, vamos a exigir, repito, vamos a exigir con todo el derecho del mundo respeto para los creyentes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Madre Católica! ¡Viva! Somos, yo creo, uno de los países con herencias más desagradables del mundo, porque España es un país que va a genocidio por siglo, ¿no? España es un país con una memoria terrorífica
España es un país que yo, por ejemplo, funciono como artista porque es el país más desmemoriado que existe en todos los niveles. La memoria histórica, evidentemente, en España está terrible. Yo ahora estoy haciendo unos proyectos de hace 530 años, que dicen ellos, los de Vox, me quieren denunciar ahora por España os pide perdón. Es un proyecto que al final yo creo que se sigue celebrando el 12 de octubre es porque está de actualidad plenamente y se sigue celebrando el genocidio como una fiesta nacional. Y creo que ningún proyecto está desactualizado en el sentido de que en España siga teniendo esa necesidad de reparación, de memoria histórica permanente, y hasta que no se ponga todo encima de la mesa, como intento hacer yo con mis performances, pues no se va a conseguir una reparación plena, ¿no? Hay que hacer una deconstrucción total de la sociedad, nos tenemos que reinventar como hombres, como mujeres y como personas, y yo creo que España es uno de los países que más trabajo tiene que hacer en eso, ¿no? Se debe reconocer los pueblos, España tendría que haber sido hace muchos años una república federal de pueblos y naciones, muchas cosas que faltan, que al final a mí que me saquen a Franco y cuatro cosas de decoración, ¿no? Estamos un poco cambiando la puntita del iceberg, no sé dónde irá. España es, esto no lo digo yo, lo dicen varios informes internacionales, incluso hay un informe de Amnistía Internacional que dice que es el país europeo ahora mismo, uno de los países europeos, creo que es el segundo o el tercero, con más presos, artistas presos por sus ideas. Yo tengo la suerte de tener amigos, no porque están exiliados, sino como amigos, Baltonic, otros amigos que están exiliados pues por crear arte, por cantar, por pensar, por... Y estamos en un momento en que España, en el que se normalizó casi que si creabas una pieza artística polémica te tenías que ir de España o tenías que entrar en prisión, ¿no? Como igual le va a entrar ahora Hassel. Hemos tenido una derecha fascista total, de ultraderecha, que se ha camuflado de marca blanca y nos ha dado 20 años por todas partes y ha ido cortando libertades hasta el punto que yo ahora pongo una exposición y probablemente mañana me detienen, ¿no? Igual que, por ejemplo, los titiriteros, es tan evidente como que ellos estaban totalmente creando una pieza y era algo totalmente... Ellos no tenían esa constancia de un peligro hacia ellos, ¿no? Yo sí que es verdad que juego con la confrontación y lo sé y soy consciente de ello. No soy un hipócrita que te voy a decir, no, yo, si yo pinto cuadros, ¿qué? ¿Por qué? No, yo sé que yo juego con unos conceptos. Juego con el poder, juego con los conceptos de la religión, juego con el gobierno, juego con las ideologías fascistas, ¿no? Entonces, evidentemente, hago una confrontación directa y además es parte de mi trabajo. Yo considero que la performance, el arte contemporáneo, debe ser crítico, debe ser social, debe ser político y debe ser una confrontación, ¿no? Debe haber un discurso político latente. Entonces, evidentemente, si yo, por ejemplo, hago una pieza en la que me meto directamente con la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no dice nada, algo he hecho muy mal. Pero si la Iglesia Católica salen 4.000 personas allí con cruces de madera, echándome agua bendita, gritando con adiós te perdona, pues evidentemente algo se ha hecho muy bien y yo creo que esa acción-reacción en el arte contemporáneo es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, si yo consigo a través de mis piezas artísticas que se visibilice, aquí todo el mundo sabíamos que el Opus era muy fuerte y que el Opus, pero nunca se le veía en la calle ahí, no veías a 2.000 personas del Opus gritando después de venir del Miravalles y del Rerín gritando como locos con los uniformes, ¿no? Y yo creo que esa visibilización a través del arte es una visibilización que es muy interesante de ver y que además es un poco de justicia también poética, ¿no? Hubo una vez en Pamplona, en Iruña, que me llamaron del Monumento a los Caídos, que había ido una persona con un arma de fuego. Y ese día yo empecé a llamar a mi abogado y tal, a arreglar todo porque pensaba que en Pamplona me mataban. Porque me dijeron que había un tío por ahí preguntando por mí con un arma de fuego y ya, yo ahí dije, no, aquí, o sea, no salgo. Entonces la verdad que la persecución, los juicios, los tribunales, los entendidos siempre como dentro del proceso artístico, ¿no? Eso no quiere decir que los aplauda, evidentemente creo que... Pero en mi caso personal, si yo estoy denunciando cosas que me hacen llevar o me piden 6 años de cárcel o me hacen vivir procesos judiciales, ahora tengo 7 querellas abiertas con Vox, Fundación Francisco Franco, Hazte Oír, Partido Popular, Abogados Cristianos, Arzobispado de Pamplona de Tudela y la Iglesia Católica en general. Bando nacional, que digo yo, ¿no? Pues entonces, si todos muerden es porque hay algo que morder, ¿no?